Banda, sean todos bienvenidos a la simulación de Canal 49. Venimos en friega, andamos corriendo, pero tengo que pasar a hacerlo, señores. Ahí está en Olmaden, para que no digan que no, ahí está Olmaden. Y empezamos, recibimos a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Va a ser en San Francisco, va a ser a las... vamos a ver el horario. O a la una, vamos a ponerlo, porque es como a las dos. Y pues órale, a darle átomos. A darle átomos, señores, a rifarnos contra los Pats. Nos vamos a ir en friega. Tenemos actividades el día de hoy, pero... no importa, porque tengo que pasar a hacer la simulación de Canal 49. Miren, allá atrás, hasta el fondo se ve la tacita que me regalaron de Gamer. Por ahí me mandaron una nueva animación. Muchas gracias a quien me la compartió. 27 de octubre, señores, la foto oficial de Club 49ers San Luis Potosí. En el parque infantil, detrás de las canchas de tenis del campo de fútbol americano. Así está la propaganda. Toda la banda de San Luis Potosí, vayan a la foto oficial. Club 49ers San Luis Potosí. Ahí en el parque infantil, atrás de las canchas de tenis. Vámonos, ya cortamos presentación porque tenemos prisa el día de hoy. Y yo creo que ya demasiadas presentaciones, ¿no? Vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. A eso vinimos. Y vamos a patear. Entregamos primero el balón. Tenemos que reponer, tenemos que poner tablas en este juego, sí o sí. Entonces vamos a darle. A darle, señores. Ahí está. En el kickoff. La volamos. Como es costumbre, estos equipos especiales que también han estado jugando bastante, bastante malito, hay que decirlo. Pero pues bueno. Vamos, ahí viene Jacoby Brissett. Que es el quarterback. Estos movibles que nos cuestan trabajo, pero vamos a ver qué show. Vamos a tratarle de poner espías, de meterle mucha presión al señor. No, darle otra. No puede disparar, vamos a cuidar aquí. Ahí está, incompleto, la presión lo mató. Lo mató, segunda y 10. Así tenemos que ir sobre el morenazo de Jacoby Brissett. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Vamos a seguir jugando así. Tiene un corredor ahí atrás. Hasta ahí no llegó. Tercera y 2 por avanzar. Un pasito rápido al flat con el ala cerrada. Intenté cambiar un poco ahí las asignaciones. Que vamos a ganar, que vamos a ganar. Tercera y 2 por avanzar. ¡Ay! Me aventé antes de tiempo. Lo hubiera agarrado. Estaba el hueco. Primero y 10 de los Pats. Ahí está Malik Collins. Ya saben que Javon Hargrave está lastimado y no jugará. Christian McCaffrey lo mandaron al hospital. A Alemania. Y parece que regresará esta como por noviembre. Kittle puede ser que juegue. Patriotas, que es un equipo que está corriendo bien el balón, ¿eh? Es ofensiva, creo, 8 por tierra. Por aire son una broma de mal gusto, pero por tierra sí están haciéndolo bien. Y por ahí es por donde creo que van a atacar, así como lo están haciendo en este momento. Ahí está la presión, bien. Vino la carga y Nick Bosa se lleva la captura. Tercera y 12, señores. Nick Bosa con un sack que tiene que empezar a aparecer el oso. Porque lleva una sola captura en 3 partidos. Eso no puede ser posible. No debe de estar sucediendo eso. Tercera y 12 por avanzar, señores. Ahí está la defensa de los Niners. Comportándose bien en este momento. Jacoby Brissett viene con el engaño. Van a buscar ahí. Está interceptado. Interceptado y es... ¡ah, corre! ¡Ah, se cayó! ¡Se cayó! La Fondre Campbell. Pero el primer robo de balón para la defensiva de los Niners. Ahí bien defendido. Pase bastante mal lanzado del señor Jacoby Brissett. Y aquí viene Brock Purdy. Pues vamos a ver qué tal. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tenemos una gran posición de campo, no podemos desperdiciarla. Estamos de acuerdo. Jordan Mason, que será ya creo nuestro corredor casi toda la campaña, si no es que toda la campaña. Está Mason y se le cerró. No logró absolutamente nada en primera oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. También los Patriotas tienen muy, 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 muy buena defensa contra la corrida. Hay que decirlo, creo que son la 10, creo. La 10 contra la. Bueno, lo vieron en el jueves en Canal 49. Ahí están los rankings que yo les mandé. Ahí está Mason, bien, bien jalando, bien, 9 yarditas, tercera oportunidad, 1 yarda por avanzar. Aquí están los Niners ya intentando lograr el primer y 10. No pueden despreciar este drive, no puede despreciarse este drive de ninguna forma. Si está Kittle,
Sober que se va a mover para cargar más los bloqueos de ese lado. Y aquí viene. Y aquí viene Mason jalando. ¡Ay, sí llegó, sí llegó! Primero 10, señores. Primero 10 con riñones, pero lo logra Mason. Primero 10 por avanzar. Muy bien por los Niners. Muy bien por los Niners. Primero 10 yardas por avanzar. Gemelos, trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo. Formación completamente abierta. Están en las coberturas personales. Aquí es donde podemos aprovechar. Vamos a leer al safety, vamos a leer al linebacker. A ver qué podemos hacer. El safety ya se cargó. Ahí está. Bien. Ahí está Kittle por el centro. Primero y 10, señores. Ya estamos en zona roja. En zona roja. En la yarda 23 de los Pats. No tenemos a Deebo. No tenemos a McCaffrey. Puede ser que ya esté Kittle. Aquí sí nos ponen a Deebo, pero pues bueno. En realidad no está. Ahí está Ayuk haciendo las de Deebo. Que nos están poniendo como receptor número 1 aquí en el Madden. Segunda y 3. Segunda y 3 yardas por avanzar, señores. No, están en cobertura. Ahí está, vamos a cambiar la jugada porque eso no me gustó nada, nadita. 9-8, 7-6, 5-4, cambiando la jugada rápidamente. Aquí viene Mason y dos yardas, tercera y una. Nos estamos acabando el primer cuarto ya. Estamos a nada de que se acabe el primer cuarto. 20 segundos para que esto termine. Entremos al segundo periodo. Viene por aquí Mason bien, buscando bien el bloqueo de Juszczyk. Ahí está el primer 10. Moviendo tranquilos el balón. Sin prisas, vámonos con calma. Vamos a desgastar a su defensa. Pues bueno, con esta jugada me imagino que se acabará el primer cuarto. Ya ni siquiera será necesario sacarla. Y ahí está. Se acabó el primer cuarto. Nada para nadie. Una ofensiva bastante sostenida de los Niners. Y vamos a sacar una de estas jugadas que a Shanahan, no sé por qué no le gusta sacar, pero a mí sí. Primero y 10 en la yarda 12 de los Pats. Viene Purdy echa para atrás. Está solito. Viene el bloqueo. Viene la cortina. Y bien, algunas yarditas. Segunda y 8. Al menos un par de yardas. Pero le cambiamos. Le jugamos un poquito con la mente de los Pats, de la defensa. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar. Ahí se abrió el hueco. Estoy leyendo. Solo hay un linebacker. Están en coberturas personales. Aquí podemos tener buen yardaje si los bloqueos hacen lo que tienen que hacer. Bien. Ahí está Mason. Tercera y pulgadas, señores, para el primer y gol. Tercera y pulgadas. Vamos con mi hombre de confianza. ¿Y quién es? Pues ya lo saben, los que siguen mis simulaciones saben quién es mi hombre de confianza en estas situaciones. Y no nos puede fallar. Tercera y pulgadas para el primer y gol. Puede terminar hasta en una anotación. Viene Juszczyk jalando. Y ¡ay! No se metió. Pero ya estamos a centímetros. A centímetros de la zona final. Vamos a ver qué nos manda el señor. Ahí está Jared Mayo. En su primera temporada como head coach de los Patriots. Primera oportunidad y gol. En la yarda media, a media yarda de la anotación. Y aquí viene Mason y jaló y se metió. Touchdown 49ers, señores. Touchdown Jordan Mason. 6-0. Mason, que es el segundo corredor de la NFL en este momento, al menos en yardaje. Detrás solamente de no me acuerdo quién. Pero ahí está. Touchdown de Jordan Mason. Pegan primero los Niners gracias a un robo de balón de la defensa. Y aquí viene la ofensiva. Vendrá Muri, pierna rara. Por el extra. Los extras no los falla. Al menos esta temporada no ha fallado ni uno. Los goles de campo después de las 50. Ahí les encargo. Llevamos ganando. Miren, no se juega a las 48 y ahora 5:31 nos quemamos. Esas son las ofensivas que queremos ver. Así, tranquilitas, poco a poco. Pero de repente se me aloca Shanahan. Chin, esta patada salió muy chueca. A ver si no es castigo. Y no, la voló. Bien, la voló. Saldrán de la yarda 25, perdón, los Patriots. Y desde ahí comenzarán las acciones. Saber Sorensen ahora qué nos va a proponer. Creo que las cargas nos están funcionando contra Brissette. Vamos a intentar espantarlo. Viene la carga, viene. ¡Ah! Casi le llega ahí Warner. No llegó. Y ahí viene la tecla de mismo Warner, creo que fue. O no sé si fue Campbell.
por el centro. Viene el giro. ¡Uy! Tercera y una, Stevenson, el corredor de los Pats. Tercera y una por avanzar. Vamos a ir con todas las canicas. Es una yardita. No queremos sorpresas. Va a ir por aire, va a ir por aire. Y sí, lo encontró. ¡Uy! Se encontró a su hombre. Me detuvieron las cargas. Pero yo sobre estos morenos quiero ir todo el tiempo. Primero y 10 de los Pats. Primero y 10 de los Pats, señores. Un solo corredor atrás. Viene Brissett, tiene todo el tiempo del mundo. Tira, pase y es... ¡Ah! El ala cerrada. Completo, primero y 10. Ah, Jacoby Brissett lleva 4 de 6, 37 yardas, una intercepción. Fue el ala cerrada Henry, quien se lleva la atrapada. Primero y 10. Que velos del lado derecho. Buscan por tierra. El día del engaño. Ahí está. ¡Ay, aviéntate! ¡Híjole! Bien defendido ahí por Campbell. Campbell que está jugando bien. Necesitamos que Campbell juegue bien. Porque por ahí leí que si Campbell no juega bien, podrían sentarlo ya y darle chance a Dee Winters. Porque está muy lento. Nos costó un touchdown. Nos costó una intercepción. El señor LaVondre Campbell, que llegó a ser de los mejores de la NFL. Llegó a ser Pro Bowl. Y nomás no la está armando ahorita. Ah, no, pues bien defendido, bien defendido. Tercera y 10. Tercera y 10, señores. Tercera y 10, están en la yarda 43. De ahí están lejos del gol de campo. Me parece que van a intentar acercarse. Pero es algo que no queremos permitir. Así es que vamos a intentar defender bien las zonas. Viene el pase al flat. Y no llegó. Pero creo que sí se alcanzó a meter a zona de gol de campo. Pausa de los 2 minutos. Desde Levi Stadium, el cual no creo que haya mucha gente porque la Faith... ¡Ah, se la van a jugar! Se la van a jugar, señores. Se la van a jugar los Pats. Vamos a ver. Van por todos los Patriotas, ¿eh? No están jugando. No están jugando los Pats. China, ahí está. ¡Ah! Necesito corto. Dice cubrir las zonas del flat y me la aplicó. Primero y 10. Van por aire. Van por aire. Está completo, se están acercando peligrosamente. Segunda y 3 por avanzar. 1.32 en el reloj. 1.19. Pasión cerrada. Viene el pase al centro. Y otra vez ahí está encontrado sus objetivos. Primero y 10. Primero y 10, voy a pedir un tiempo fuera. Voy a pedir un tiempo fuera, señores, porque esto se puede empatar. Quiero tener el balón, aunque yo recibo. Pero quiero tenerlo antes de que acabe el medio tiempo. Al menos para intentar este. Pues un gol de campo, ¿ah? ¿Eh? Nada. Tiempo fuera. Necesitamos el balón. Segunda y gol. Se nos están cerrando los espacios. Eso es lo que quiero hacer, cerrar los espacios. ¡Y han interceptado! ¡Charvarius Ward se la lleva! ¡Puede ser un pick six, señores! ¡Puede ser un pick six! ¡Ahí está Charvarius Ward! ¡Ah! ¡La va a regresar más de 100 yardas! ¡Sí! ¡Touchdown de la defense! ¡Touchdown 49ers! ¡Sí! Brissett quiso correr. Y ahí está. Charvarius Ward. Van a ser como unas 102 o 103 yardas, pick 6. Tendré que hacer ya un top 5 de mis juegos en Madden. Yo creo que sí lo voy a hacer, porque me aviento unos jugadores chidos. Bien, señores, nos vamos 14-0. Podríamos habernos ido 7-7 al medio tiempo, pero la defensa está apareciendo. Necesitamos que la defensa aparezca, porque es la que ha estado jugando del nabo. Pero ahí está, señores. 14-0 sobre los Pats, que se estaban poniendo o se están poniendo rudos. Todavía no podemos cantar victoria. Así vamos con los Rams y nos dieron vuelta. Así que esta no puede ser, nuevamente no nos puede volver a pasar lo mismo, ¿verdad? Venga, señores. Sí se puede. Tienen sus tres tiempos fuera los Pats. Un corredor al lado de Brissett. Viene solamente con cargan con cuatro. Ahí tiene el hombre en la esquina. Nos agarraron mal parados. ¡Ay, qué pase!
¿Qué pase? Ven, ven, ¿por qué no nos podemos confiar? Primero dice, se salió del campo, detuvo el reloj. Ahí nos vamos a tener que recuperar a las defensas. Nunca me fallan. Una lacerada al lado derecho, corredor al lado izquierdo, está bien protegido Brissett. Pongo muchos hombres atrás, le va a ceder. ¡Ah! Me agarraron con el pase pantalla. Oh, bien, bien, ahí está. Lenoir. Piden tiempo fuera. Me agarraron con el pase pantalla. ¿Ven? Como ahí es algo que hay que aprovechar y hay que explotar también nosotros. Doble a la cerrada del lado izquierdo. Vamos a ver si Leonard Floyd logra hacer algún corredor atrás. Viene Floyd con doble bloqueo. Viene el pase ahí rápido, cortito. Y no les queremos permitir más de 3 puntos. Vamos a cederle las zonas cortas. Ya me agarraron mal parado hace rato. Pero nunca más. Tercera y 3. Queda un tiempo fuera. Supongo que después de esta jugada no queremos también darles las bandas. Si tiran, que tiran al centro, que quemen su último tiempo fuera. Y aquí viene el pase ahí. Un paso, pero hasta ahí quedó, señores. Primero y 10. Van a intentar sacar una y pidieron su último tiempo fuera. Me supongo que van a ir o una jugada a la zona de gol o ya van por el pateador. Todavía van a intentar una o dos jugadas más en la zona de gol. Reset con demasiado tiempo, toda la tarde, viene el pase, completo, bien, pero se les va a acabar el tiempo, no van a alcanzar a sacar el gol de campo. ¡Se acabó, señores! Bien planeada esta estrategia defensiva, se les acabó el reloj y no sacaron nada, y recibimos nosotros. Muy bien por la defensa, estamos jugando chido. Ojalá que Sorensen pueda ver mi video, ¿verdad? Mándenselo a alguien, envíensele el link para que vea cómo se tiene que jugar. Ahí está. Recibimos, señores. Viene el regreso de el señor Deep Samuel, que aquí sí está jugando, pero en realidad ya saben que está lastimado. Vamos a empezar desde la yarda. Hay un holding. Y me van a echar para atrás. Y de Juszczyk no puede ser. Demasiados holdings le están mandando, marcando a mi 44 últimamente. Vamos desde la yarda 14 cuando teníamos que haber empezado desde la 20, casi 30. Ahí está la jet sweep con Divo Samuel. Lo frenaron bien y perdimos 2 yardas. No salió la jet sweep. Segunda y 12 por avanzar. Gemelos del lado derecho. Un corredor del lado izquierdo. A la cerrada también del lado derecho. El lado fuerte es del lado derecho. Y viene el pase. Y Chibi no agarró. Ay, no sostuvo el bloqueo Brendel. Y perdimos otras 2 yardas. Tercera y 14. Nos están frenando los pads. Es lo que no queríamos. No puede ser. Tercera y 14. Y están esperando el pase. Pero no quiero arriesgar mucho el balón. Jordan Mason se mueve ahí. Bien. Vamos a intentar que vaya a la zona larga. Vamos a ver qué pasa ahí. Ahí está, solito. ¡Ay, lo tiró Brandon Ayuk! ¡No puede ser, estaba solo! Para eso le pagamos a Ayuk. Y lo tiró, lo tenía. Era el primero y 10. No puedo creerlo, vamos a tener que entregar el balón. No lo puedo creer. Lo tenía Ayuk, carajo. Patadón, venga, Wisniewski, dale con todo, amigo. Patadón, señores, patadón, no, hasta la yarda. Ven, podemos encerrar. No encerramos, bueno. Bueno, pero saldrá de la yarda 20. Patadón de Wisniewski. Pueden creer eso. La tenía Ayuk. Primero 10 del lado derecho. Cerrado bien el hueco. Tiene la presión. ¡Ay, casi! Bien defendido de Modre Lenoir. Acá están jugando bien en la temporada de Modre Lenoir, hay que decirlo. Modre Lenoir con muy buenos trabajos defensivos. La pondré Campbell ahí. Fred Warner. Y al flat. No sabía. ¡Ah, no puede ser! Me perdí horrible. Primero y 10. Están moviendo bien el Antonio Gibson. Están moviendo bien el balón los Pats. Hay que decirlo, la defensa se ha fajado, pero no los he podido detener consistentemente. First down,
¡Ay, sí se la llevó! ¡No puede ser! Están tocando la puerta, espérenme. Déjenme ver. Y ahora, ¿qué hace uno ante esas jugadas largas? Ante estas, mira, ya está regañando ahí alguien, pero no puede ser que nos están haciendo. En la yarda 9 fue un pase sute de Brissett. Bien, qué pase, no puede ser estar en la yarda 9 ya. Tocaron al centro, el pase al centro. ¡Ay, touchdown de los Pats! Nos agarraron otra vez, nos quemaron ahí en la zona de los linebackers. Touchdown de los Pats, 14-6, esto no me gustó. Nos pararon, movieron el balón, se está repitiendo lo de los Rams. Y a mí no me puede estar pasando eso, señores, ¿estamos de acuerdo o no? Bueno, el extra, 14-7 se pone. Por eso les decía, miren, en cuatro jugadas, 80 yardas en 1-12. Es lo que necesitaban los Patriotas. Y nosotros bien, gracias. Todo empezó mal con el castigo desde el regreso. Y luego dos jugadas que nos detuvieron por tierra. Y luego el error ahí de Ayuk. Ay, no puede ser. Viene por el centro. Viene. Ahí está. Roquan. Deshaun. Vamos a empezar ahora sí de la 25. Y pues bueno, a ver qué nos manda Shanahan. 10. And their lead cut in half by that touchdown a moment ago. They are up 7 as they begin this drive first and 10. Ya la identificaron. They'll motion the tight end across the formation. Aquí Mason, bien, bien, los bloqueos, bien, bien. Ay, ya me marcaron otro castigo. No puede ser, los árbitros. No puede ser, me está jugando chueco esto. ¿Y ahora de quién? Aaron Banks, primera y 18. Ya me están cayendo gordos estos árbitros. Están picándome la feo. Primera y 18, señores. El engaño de corrida. Ahí se libera el receptor. Ahí está el pasecito flotado. Es Kittle. Primera y 10. Sí, qué buena jugada, señores. Primera y 10. ¿Cómo no? George Kittle aparece. Tenemos que estar buscando más. Primero y 10, señores. Ya salimos de la zona comprometida. Ya recuperamos lo que se perdió en el castigo. Y aquí viene Mason. Mason agarra el bloqueo. Uy, no están resultando los bloqueos. Pero aún así ganamos 4 yardas. Ahí vamos poco a poquito, poco a poquito. Vamos a ver qué nos quiere Shanahan. A ver. And I believe he'll eventually reward them, especially as we get deeper in the game. Ayuk gonna go in motion right. Well, they'll run it here. Ahí viene la fake con el receptor. Bien, y ahora fue Jawan Jennings que aparece por fin. No lo había estado buscando. Buena jugada, buena, buena jugada de engaño, ¿eh? Buena jugada de engaño. Tercera y dos. Tercera y dos, señores. Gemelos de ambos lados. A la cerrada del lado derecho. Mason al lado de Purdy. Viene por aquí, viene ahí Mason. Uy, le pegaron duro, pero logró el primer 10. Eso es lo que necesitamos, primer 10. Y seguirle bajando al reloj, señores. Seguirle bajando al reloj, tenemos que controlar el reloj de juego. Primer 10, primer 10 por avanzar. Dos corredores atrás, está Ayuk en lugar de Divo. Viene el pase, la jugada de pase. Ahí está el receptor. Otra vez nuevamente Jennings, que ya se acordó que tiene a Jennings Purdy, pero solamente ganó una yarda. Bello, tratando de controlar las acciones. Segunda y 9 por avanzar. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiar la jugada. Está muy cargado para lo que yo quería hacer. Segunda y 9, ahí está. Bien, bien los bloqueos, bien los bloqueos, bien los bloqueos. Mason, jala, jala, jala. Bien, Mason, bien, Mason. Buscó bien el huequito. Tercera y 2. Tercera y 2, señores.
most of what he needed on the carry there. 7 yards on the gain. 5, 4, 3, 2. Y sí, la sacamos, la saca. Y ahí viene Deebo Samuel. Bien, bien Deebo Samuel. Utilizado bien en esta oportunidad. Se acaba el tercer cuarto. Y tenemos primer 10 en el territorio de los Pats. Está bueno el juego, está cerradón. Muy bien, se empieza el cuarto. Vamos bien, no la podemos shanahanear. Ah, sí, ya sabes, Kittle. Sabes, deja tu hombre, pero aún así ganó 2 yarditas Mason, que no la está teniendo fácil el día de hoy. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Purdy. Ahí viene el trayazo rápido con Kittle que falló el bloqueo, pero aquí, bien, en el pase. Tercera y 2, tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Tenemos que buscar una jugada que nos dé el primer 10, que nos garantice que puede haber un primer 10. Parece que habrá disparos. Ahí está Kittle en el centro. Bien nuevamente George. Hay un castigo. No me vayan a hacer eso, por favor. Ahora que hubo holding, face mask contra los Patriots. Sí, señor, y lo acepto. Entonces vamos a primera y gol, señores. Sí, taclearon de la barra aquí el valle. Ya era justo en la yarda 8, primero y gol. Vamos bien. Estamos moviendo bien las cadenas. Aquí Mason. Uy, ganó unas cuantas yarditas. 4 yardas, segunda y gol en la yarda 4. La defensa baja, la defensa de los Pats. No. Todos los bloqueos, viene Mason y sí, se metió. Touchdown, señores, Jordan Mason, touchdown. Sí, se alcanzó a meter. Y nos ponemos 20-7. ¿Les recuerda algún partido reciente, no va? Ahí está, viene el extra. Moody es bueno. 21-7, señores. 21-7, así vamos contra los Rams, más o menos igual. Y de repente, quién sabe qué carajo nos pasó. Y se lastimó. Colton McCoy. Ay, vamos a sustituirlo. Gracias, Dios, gracias. Ya sustituimos a McKibitz. Ahí viene la patada. El kickoff. Vamos a volarla, no queremos problemas. Ahí está. Y le pegó al poste, como me gusta. Ese ya sí, no sé quién es, pero lo meten mucho. Al menos aquí. Y los Pats, pues ya tienen que ir contra el reloj. Tendrán que buscar pases y más pases. Uy, es completo en la banda. 229 yardas de Brissett, 18-24, ha dado un juegazo Brissett. Ojalá que no lo dé así contra nosotros, ¿verdad? Yo no quisiera esas cosas. Un pase flat y es completo, y ahí estuvo rápido Jair, Isaac Jadom. Se venga ahí 5. Nosotros tenemos que preocuparnos por las zonas largas, evitar la jugada grande. Otra vez a la zona del flat, es la que estamos viendo. Ahí hizo un corte y me la comí todo. Primero y 10 de los Pats, que se están moviendo bien, pero pues bueno, es lo que yo estoy cediéndoles. Tampoco quiero sorpresas, ¿verdad? Primero y 10 por avanzar, un corredor, déjenmelos del lado derecho. Están ajustando los linebackers. Viene Floyd, que le hicieron un check. Viene el pase rápidamente, nuevamente ahí con el escape. Bien, ahí está Ufanga, como ha parecido. Segunda y 2 por avanzar, siguen avanzando bien los Patriotas. No estoy encontrando la manera de frenarlos. Solamente cuando les robé los balones. Oh, no puede ser. La bomba de Campbell lo quiso tirar con las nalgas. No pudo. Está jugando bien el Brissett. Y es creo que por lo que le estoy cediendo yo. Ya la cambió Brissett. Llama a un hombre.
La línea le está dando tiempo también, hay que decirlo, y ahí hasta ahí llegó. De Modre Lenoir, que ha dado un muy buen juego el día de hoy. 29, están festejando muy temprano en el partido, no se me aloquen. No se me aloquen, chavos. Segunda y 5. Uy, sí lo alcanzó a agarrar. Pausa de los 2 minutos. Están atacando las zonas flat, las zonas cortas, que es lo que yo estoy cediendo. Está teniendo un juegazo Brissette. La neta es que no sé cómo lo está haciendo. Yo no me esperaba eso. Otra vez al flat. 1 contra 1 y quemaron ahí a... al buen Charvarius Ward, y se están jugando jugadas en serie. El Brissette no aventa al flat, ya le gustó el flat, pero ahí es donde está consiguiendo los yardajes. Segunda y 4. A pesar de la confusión de asignaturas. ¡Ah! Se escapó Brissette. ¡No! ¡Le pegaron bien! ¡Ay! ¡Lo completa! ¡Oh! ¡Se salió! Tercera y pulgada, señores. Jugada rota, ya lo teníamos. Brissette. ¡Y se equivoca Brissette! ¡Y es Jair Brown! ¡Va bien! Se hubiera encado, pero la vuelve a robar la defensa. ¡Se vuelve a fajar la defensiva! ¡Primero y 10, señores! 3 balones robados al señor Jacob Brissette. Pases locos, intercepciones locas. Y este juego ya está casi en la bolsa y no la voy a calabacear. ¿Cómo la calabacía hace 8 días contra los Rams también? Que ya tenía el juego y no sé qué me puse a hacer. Pero aquí ya vamos a jugar a la segura, que quemen sus tiempos fuera. Y aquí viene Mason. Mason, bien, primero y 10, señores. Primero y 10, quedamos en primer tiempo fuera de Nueva Inglaterra. Vamos a jugar a la segura. No queremos sorpresas. No queremos tragedias, ¿verdad? Gemelos de al lado izquierdo, a la cerrada al lado derecho. Primero y 10, llama a un hombre. Viene la jet sweep. No, era engaño. Y Mason. Bien, ahí alcanzó a romper el bloqueo y ganó 3 yarditas, segunda y 7. De eso se trata en este preciso momento, ¿verdad? Pero ya me conocen y se anda loca. Entonces vamos a tratarlos de confundir. Ellos están apostando que va a haber corrida. Y vamos a ver si sale. Ahí está el engaño. Sí, señores. ¡Ay, no puede ser! Me equivoqué. Lo que no tenía que hacer, lo hice. ¡Ay! Ya sé, discúlpenme. Ok, me equivoqué, era más flotadito. Primero y 10. ¡Ay, al flat solito! Nadie lo agarró. Primero y 10. Los Patriotas todavía están peleando. Todavía pelean. ¡Ay, la alcanzó a tirar a ningún lado! Ya lo tenía Bosa. Segunda y 10. Nuevamente, y ahora es Ufanga. Chala, no Ufanga. Es quien se lleva este balón. Y corre, y corre. 4 balones robados de la defensa, señores. 4 balones robados, sí, señor. Chala, no Ufanga. Sí quiero que juegue esta defensa este domingo, por favor, por el amor de Dios. Así los queremos ver, miren, 4 balones robados, 3 en zona roja. Sí, señor. Número 10. Una llave de 9 con 41 segundos. Ya no debe estar haciendo burradas, pero me encanta hacerlas. Uy, gol, incompleto. Segunda y 10 por avanzar. Va a tener un tiempo fuera de Inglaterra. Y se paró el reloj. Ven cómo la me equivoco. Y la arriba gacho ya. Dejemos de inventarnos cosas y ya vamos a matar el reloj. Because if you can get those pass rushers second guessing themselves, that they might get hit with a screen,
Esta parte es Purdy, ahí está. Jawan Jennings, tercera y Jawan. Y qué más, último tiempo fuera los Pats. Señores, este juego ya está en la bolsa. 21-7, no me parece mal resultado. Ya vamos, que se acabe ya. Ya dejemos de sufrir. Paremos de sufrir, señores, ya. Por favor. Ya, vámonos. Vámonos, señores. Ganamos el partido. 21-7 sobre los New England Patriots. Se acabó, señores. Se acabó. Muchas gracias por seguir la simulación. Esperemos que esta vez sí le atinemos. No le hemos atinado dos semanas seguidas. La hemos estado calabaceando en Pablo Damos también. Ha estado muy loca la temporada. Pero yo espero que este juego lo ganemos y lo ganemos como debe ser. Ahí está Canal 49. Ahí está mi control tuneado de los 49ers. Y ganamos nuevamente, señores, aquí en la simulación. Pues bueno, gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente. No se pierdan. Espero que haya plática postgame. No lo sé. Tengo evento el domingo. ¡Ay! Casi estornudo. Tengo evento el domingo. Y pues no sé si voy a poder hacer la plática postgame. Espero sí poderla hacer. Yo espero que sí. Nos vemos en la plática postgame. Nos vemos en el podcast. Y ya se la saben, señores. Cuídense mucho. Mando grabos a todos. Les mando un gran abrazo a todos. Ya lo saben. ¡Go Niners!